cosas. Bueno, una que está dolida es la alcaldesa de Ponce. ¿Ah, sí? Sí, está bien dolida con el gobernador. Dice que para allá no mira a nadie. De veras. Ni los senadores de su partido, ni los candidatos a la gobernación de su partido, y menos el gobernador. Bueno. Y tampoco Bacó. Dice que no ha vuelto a ver a Bacó. ¿De veras? Vamos a hablar con ella. Aquí el hombre más caliente del día de hoy. Aquí está Mayita Meléndez, la alcaldesa de Ponce. ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenida. ¿Dónde yo habré leído toda esa información que usted yo dije ahí? ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y Ponce, cómo está? Súper bien. Hoy estuvimos en unas nuevas facilidades de unas tiendas que se abren en el centro comercial. ¿Así? Diría yo, mejor que el de Plaza Las Américas. Así, oh, sí. Bien. Qué bueno. Pues entonces no hace falta tanta ayuda del gobierno central. Bueno, no es que... Está todo bien, Ponce, no es que haga falta ayuda o no. Lo que pasa es que tú no puedes castigar a uno y beneficiar a otro. Eso es lo que no es justo. Sí. Pero usted es la única castigada en esa comarca. No, yo te diría porque que yo tengo escucha la alcalde Juan Díaz, también popular, quejándose de la administración exacto, de la Universidad Padilla. Pero mira, el alcalde de San Sebastián tiene unas estadísticas de la ley 74 y la ley 105 aprobada, que son para gastos operacionales, y como el 96% de esos fondos destinados, que uno era alrededor de 13 millones y otro de alrededor de unos 12 millones, el 96% es para ayudar a municipios populares y el 4% para ayudar a municipios del Partido Nuevo Progresista. Pero en el cuatrimio pasado era al revés. Así que, yo creo que en eso, esta no es la forma de hacer política sana. Yo creo que al municipio que hay que ayudar, los municipios grandes le damos a los pequeños. Nosotros entendíamos, con la aprobación del IBU no estábamos de acuerdo. Propusimos unas enmiendas en el Senado. Y ciertamente nosotros entendemos que las recomendaciones que dimos fueron claras, contundentes. Y mira, nosotros nos reunimos cada mes y medio, los cuatro alcaldes populares y cuatro alcaldes PNP. Nos reunimos. La última vez fue en Trujillo Alto con el señor gobernador. Estaba Berniel, estaba un grupo completo. ¿Y qué pasó? Y pues nosotros damos recomendaciones, sugerimos también cosas como el CAE, el excedente del CAE, pero que eso, Ponce se le pidió el excedente del CAE. Pero de eso se queja hasta Yulín, Carmen Yulín. Bueno, pero por eso son esas reuniones. ¿Qué hacemos? Unir todas las tres fuerzas para que se respete la autonomía municipal y a la misma vez se nos escuche. ¿Y qué pasó? Porque alcaldes. El caso estaba en el tribunal. ¿Qué pasó con eso? El CRIM fue al tribunal. Bueno, están por llegar a un acuerdo. Ajá. Así que esperamos que ese acuerdo, que ¿esa? Se está pidiendo dos cosas. Uh-huh. Una es la guía y los criterios que tiene establecido el CRIM y obviamente que se le dé la oportunidad para aquellos que tengan los excedentes se puedan ayudar. Está alcaldesa. Por llegar a un acuerdo y eso es bueno. Pero estas reuniones son fructíferas si el que se beneficia es el pueblo. ¿Usted va a la reelección, alcaldesa? Claro que sí. ¿Y cómo está Ponce? ¿De verdad Ponce está mejor que cuando usted llegó? ¿O Ponce está peor por culpa de otros? Oye, ¿o Ponce está igual? Aquí esto no es culpa de echar culpas a nadie. Vamos a dejar. Sistema de transportación colectivo no había, ahora tiene. A la misma vez, tú tienes la alternativa de buscar centros tecnológicos en los nenes de Head Start. Salvé el programa de Head Start. El programa de Ryan White tuve que ir al tribunal porque lo iban a cerrar. Logré que añadieran más pueblos al programa de Ryan White, que son para los pacientes de VIH, y no solamente la ayuda económica a esos diferentes pueblos, y se añadieron más pueblos. Así que tú ves diferentes cambios positivos. Visión 2020 sobre 750, un departamento de salud municipal donde nosotros le damos servicio con 139 ferias de salud a sobre 12,000 ciudadanos en servicios de salud, tanto dental como físico. Uh-huh. Nosotros no hemos parado de trabajar. Le crean mucho. Mientras unos gritan, ¿Y por qué, por qué hay tanta incomodidad dentro de su propio partido? El propio Tato León, creo que lo va a retar oficialmente. Vamos a ver, entonces este vasallo dice que hay una inconformidad tremenda con los ciudadanos. Oye, cuando aspiran al poder y aspiran a la grandeza y se cree que poder, ambición de poder, mira, es servicio, es trabajo, es 24/7. Representantes, senadores que quieran verdaderamente igual entregarse a la legislatura como lo hacen algunos, ciertamente hay alcaldes que trabajamos 24/7. Y alcaldesa, la contienda primarista, ¿es parte de esa situación de posible reto dentro del partido? ¿Va a dividir Ponce las candidaturas? Yo he sido clara, hasta ahora hay dos aspirantes a gobernador. Por el Partido Nuevo Progresista. Hablo de la alcaldía. Pero la alcaldía son dos personas que aspiran al poder.
Pero esto no por es el poder. PNP. Pero hablo del por el PNP. Hay otro PNP. Una, no, uno, uno. Pero, okay. Pero lo adjudicamos a las primarias en cuanto a Ricky y Pedro Pierluisi. No, pues yo Tato no, León en está este casado. Caso de Ponce, yo no, pues yo no me he identificado con ninguno de los pero aspirados. Tato, ¿Tato León está con quién? Con Ricky Rosselló. Con Ricky. Ah, pues le echaron un candidato los de Ricky. No, 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 no creo, porque Ricky ha dialogado conmigo esto al respecto y públicamente ha dicho que él... Que él apoya a Mayita Meléndez. Lo mismo lo ha dicho Pierluisi, lo mismo lo ha dicho Tomás Rivera Chatz. Es que va. Todos los que van allí endosan a Mayita. Pero es que cuando tú tienes un municipio de 6 años y medio que ha hecho el trabajo, que se ha dedicado de niños, adultos y mayores, tú ves que... Y porque Ricky no habla con Tato León, le dice, mira, oye, si tú estás conmigo, quítate, porque yo estoy con Mayita, qué sé yo. Bueno, así. ¿Cuántas veces ha ayudado este caballero a Ponce? ¿Cuántas veces ha ayudado a Ponce? Pues, ¿a quién habla? ¿Ricky o Tato? Ricky... No estoy hablando de Ricky, Ricky no ha sido representante. Quien fue representante Tato. Fue el licenciado. O sea, Ricky Rosselló entiende que los mejores intereses para Ponce los representa Mayita Meléndez, no Tato León. Y lo ha dicho. Y usted no lo va a respaldar a nadie. Y lo ha dicho Tomás y lo ha dicho Pierluisi también. Y usted no va a respaldar a nadie, alcaldesa. En este momento no voy a respaldar. Usted va a llegar hasta la primaria. Oye, cuando tú tienes 3 posibles candidatos, tú tienes grupos de los 3. Pero tú tienes un ente unificador que es esta servidora. Pues obviamente yo no voy a crear más división. Pero usted es la líder de allí, usted tiene que decirle a la gente por quién vota. Y el tuyo, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y aspira el que trabaje, el que presente una buena hoja y que evalúen las personas que votan. Esa es la democracia. Alcaldesa, le hizo mucho, vamos, un buen boquete al municipio, lo de la justa interuniversitaria. Al municipio no. Se lo hizo a los comerciantes. Y por ende, esos comerciantes esperan esa época. 21 años. Oye, cuando Cordero Santiago tomó las justas, estaba la LAI en el piso, la levanta, se mantienen continuamente. Viene esa Yaseijo, las continúa. Vengo yo, me las quitan un año porque era preparatorio para centroamericanos. Pero las excusas que dieron fueron excusas vagas, ambiguas y oscuras. Pero la justificación parecía lógica porque la Mayagüez tiene unas facilidades de los centroamericanos que es prácticamente... La pista de Ponce es A1, clasificada la mejor en todo el Caribe. Uh-huh. No compara la pista. Y yo escuché... Ellos tienen que invertir $300,000. Yo escuché al rector de Río Piedras diciendo que prácticamente los presidentes de la universidad estaban y los rectores estaban muy contentos con el ofrecimiento de Mayagüez. Y es que el ofrecimiento... Vamos a hacer esto claro. Yo llamé el día antes de la propuesta al honorable alcalde de Mayagüez, a Guillito, lo llamé yo porque somos amigos. Y le dije, Guillito, ¿cuánto tú vas a ofrecer? Mira hasta dónde se ha convertido esto. Y me dice, Mayita, yo no hice la propuesta, la hizo la Fundación 2010. Yo le dije, ¿pero con quién yo voy a competir? ¿Con la Fundación 2010 o qué es la Fundación 2010 para los que no sabemos? La Fundación 2010 fue quien dirigió los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. O sea, es un ente independiente. Es un ente independiente, es un ente de profesionales, es un ente, obviamente, de empresarios que tienen el acceso. Pero son 3 pueblos. Ponce estaba todo. Pues entonces ahora, no hay política. La excusa, nosotros dimos más dinero y ofrecimos más, mejores alternativas. La única excusa, oye, gerencia organizativa, 21 años en gerencia, no solamente de la policía, en gerencia de deporte, en la gerencia de actividades nocturnas. Bueno. Que las facilidades del Paquito... El Paquito es una facilidad, una instalación de más de 60 años. ¿Cuánto pero cabe dejamos en el establecido 13,000 personas. ¿Y en el estadio de Mayagüez? No sé, porque sin techo no tienen los baños suficientes y obviamente no tienen las facilidades cerca como la tenemos todos. Ellos vieron y el grupo vio algunas facilidades y en otras que evaluó no se bajaron. Pero yo te dejo claro que el problema era que querían que la sacaran de Ponce. Y nosotros con Ponce dejamos establecido. ¿Quién? Que digan los que votaron. ¿Pero quién en contra toma esa decisión? Esa decisión la toman miembros de la doctora y la presidente. Yo pedí que la doctora Agnes Mojica de la Interamericana no votara porque es miembro de la Fundación 2010. ¿Ah, sí? Pero el presidente de la Católica de Ponce, el presidente, fue parte de la Fundación de los Juegos Centroamericanos. Entonces tú tienes personas que obviamente no se bajan, no evalúan. Presidente, pero no me vengas con las Ponce, excusas. Votando en contra de Ponce. Así mismo. Es interesante. ¿Quieres que te diga? Tengo llamadas de personas de la Iglesia Católica, de la jerarquía eclesiástica, pues no pidiendo hubo, excusas, pues, de la academia, pidiendo excusas. Pero las excusas no son las excusas. Entonces no es partidista. ¿Quién es el presidente de la Católica? Beto. El doctor Jorge Vélez Arucho. Bueno, no sé, tendrá pues, ¿quiénes son miembros de la fundación? Verifica. Debió entonces el presidente de la Católica inhibirse igual que Arne Mujica, miembro de la Fundación 20. Alcaldesa, Ponce no tengo es el mejor sitio
y a Ponce le pertenecen. Muy bien, que se quede, pero los estudiantes demostrarán y los deportistas, que es el acto principal. Las mejores pistas las tiene Ponce. Te tenía que decir ahí, mire, Ponce, Ponce, ¿dónde es el parque? No, Ponce, Ponce. Eso es lo que tenía que decir. Un placer estar con ustedes. Gracias. Éxito.